Hola, ¿qué tal? Una vez más, buen día con el teacher Amorcito. Esta ocasión les compartiré el video que les había prometido. Vamos a trabajar los test, los formularios de Google, pero les vamos a adicionar un pequeño reto adicional. Este es interesante porque lo vuelve fácil de trabajar y sobre todo con una amplia posibilidad de formas de trabajar desde el mismo formulario y sobre todo creando un documento. Para mí ha sido satisfactorio trabajar con este formulario, pero sobre todo la forma en compartir con los demás es lo más importante, o es lo que más me ha gustado de esto. A continuación comenzamos. Y primero que nada nos vamos a, en el navegador de nuestra elección, a Google. Y en Google le damos Google Forms o formularios y nos manda a nuestra cuenta. Una vez que ya ingresamos nuestra cuenta, le damos en formulario en blanco. Ahí pudieron observar lo que he estado avanzando en estos días. Primero que nada, bueno, lo que yo acostumbro a hacer es poner en el encabezado superior, esquina superior izquierda, el nombre, tema, encabezado del formulario. Para esta sesión, yo lo que estoy haciendo es ponerle taller de lectura y redacción 2, que automáticamente se pone en la parte central, y después de abajo también una breve descripción. Lo que yo he hecho en los últimos días es tener ya mi documento preparado como una plantilla o un machote en Word, y después lo que hago es copiar y pegar. Aquí, como se puede observar, ya tengo pegado mi plantilla en el documento de Word, ya lo copié y lo pegué al formulario para no estar trabajando tanto tiempo en el formulario, sino nada más es un copiar y pegar más rápido. Lo que me gusta destacar de este video es lo útil que resulta trabajar en la suite de Google, pero de forma colaborativa con otras personas, utilizando los formularios de Google y documentos de Google. Todo esto trabajando a distancia. Y en lugar de abrir un formulario, esta vez abrimos una nueva pestaña, pero elegimos la opción de documentos. Y como pueden ustedes observar, aquí ya tengo algunos documentos en los que he trabajado. Y vamos a retomar el documento que hicimos la sesión anterior. Recuerdan, ahí está el encabezado con la portada y las generalidades que lleva este documento. Ahí lo que yo estoy destacando esta vez como diferente es poniendo nombres a los autores: alumno 1, alumno 2, alumno 3, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, y una casilla con ejemplos que van a ingresar las personas que van a ser parte de este documento colaborativo. Y bueno, aquí están observando que tengo en mi documento de Word, en esta plantilla, otra información adicional que para fines prácticos ustedes pueden utilizar, la que ustedes necesiten para los fines que haya lugar. Asimismo, bueno, lo que van a ver, voy a copiarlo y lo voy a pegar en el documento de prueba, documentos de Google. Lo copiamos, bueno, lo seleccionamos, lo copiamos y lo pegamos. Como pueden observar, bueno, ya lo pegamos y nada más le damos el formato que nosotros vayamos a necesitar. Y bueno, pues le damos el formato que vamos a necesitar para el documento que estamos trabajando. Y nada más destacamos en la portada o en la página inicial el nombre de los colaboradores y en el cuerpo del documento. Y bueno, una vez que ya tenemos el formato que necesitamos, podemos darle clic en enviar y podemos ver que se puede trabajar o compartir, más bien, por correo electrónico, por enlace, también por redes sociales, por Facebook, Twitter, y en el enlace lo podemos compartir por WhatsApp, Telegram, cualquier otra red social que ustedes estén utilizando. Y el enlace lo pueden compartir a estas nuevas herramientas para trabajar de forma colaborativa y a distancia, como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc. Y esta vez vamos a agregar un video en la parte intermedia de nuestro formulario. Damos clic a añadir video en la ventana emergente. Vamos a ingresar
la barra de dirección, que en este caso ya lo tengo listo. Pegamos la dirección en URL, le damos clic en seleccionar y le damos formato. Lo centramos y añadimos el texto. Y bueno, la instrucción, bueno, para este ejemplo, y dice ve el siguiente video. Y como ustedes pueden observar, este video se puede agregar ya sea en la parte intermedia, al principio o al final del formulario. Recuerden el enlace que trabajamos previamente. Bueno, ya tenemos nuestro enlace. Esta vez nos vamos a o regresamos a nuestro formulario. Le damos en agregar texto. Y bueno, pues ingresamos el encabezado que necesitamos. En este ejemplo, dice textualmente da clic al siguiente enlace y responde las instrucciones. En la parte de descripción, que es opcional, vamos a pegar el enlace. Nos vamos a el documento, le damos clic en compartir y podemos ingresar las direcciones de correo electrónico en Gmail de las personas con las que vamos a compartir este documento, que vamos a trabajar de forma colaborativa. Copiamos el enlace y nos vamos al formulario. En el formulario lo pegamos en la descripción. Y esta vez le damos clic a vista previa para corroborar nuestros avances. Observamos el cuerpo del formulario con las instrucciones, las preguntas, el video y el enlace que nos envía al documento. Le dan clic a las letras azules, al enlace, y abre el documento de Google. Lo pueden observar ahí. Ya está la portada, el encabezado, las personas que van a colaborar con este documento en forma de lista y el cuerpo de las instrucciones que van a estar trabajando dentro de ese documento. Y bueno, esta vez estamos ingresando las instrucciones en el cuerpo del documento de este texto, que serían unos ejemplos para estas personas que van a estar colaborando. Será la persona 1, 2, 3, n cantidad de personas que van a estar colaborando según sus necesidades. Y bueno, ustedes le van a dar el formato que necesiten y como pueden ver, tiene una cierta familiaridad con Microsoft Word. No hay tanta dificultad al respecto. Y bueno, ya le dimos el formato al documento. Lo relevante ahí es que también se puede editar este avance. Le damos clic en editar. La ventaja del formulario de Google es que se puede ajustar a nuestras necesidades. Podemos editarlo de acuerdo a la circunstancia. Por ejemplo, le damos clic en el engrane, podemos ajustar que se pueda ingresar sin ningún problema o necesitas validarlo con una cuenta de correo electrónico de Gmail, que es la que utilizamos para documentos de Google. También las respuestas, si puede ser un formulario con respuestas inmediatas que tú puedas observar o también con respuestas automáticas. Ahí le damos clic al enlace para nuestro formulario y está listo para compartirse con las personas que van a colaborar. Y bueno, como pueden observar, esta herramienta de formularios podemos agregarle también videos para que esto sea menos aburrido, sea más dinámico. Además, bueno, observan en la parte de abajo, da clic en el siguiente enlace y responde las instrucciones en donde nosotros pegamos el enlace para el documento en Google que van a trabajar. Y bueno, para dejarlo como una nota al final, bueno, pues ponemos el nombre y los apellidos de las personas que van a estar trabajando en este formulario. Esto ya se ajusta a tus deseos. Puedes ingresarlo al principio, en el cuerpo o al final del formulario. Esto según tus necesidades. Además, la ventaja de esto es que se pueden personalizar los encabezados y eso es muy relevante porque lo hace mucho más atractivo a la vista del usuario. Lo atractivo de esto es que puede ser utilizado con la intención de emisor-receptor o para trabajar de forma colaborativa.
Y bueno, es así como concluimos este video. Espero les haya sido de utilidad y una vez más se dan cuenta de lo útil, valioso y sobre todo ligero en datos y en espacio y memoria para un dispositivo, por ejemplo un teléfono celular, para una computadora también, pero esas son las ventajas de trabajar con la suite de Google, en este caso con los test, los formularios de Google y documentos. Espero que esto les haya sido de utilidad, haya sido de su agrado y sobre todo recuerden, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para más videos como este. Saludos.